CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. A partir de este momento, nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP, aquí por CRC 89.1 Radio. Vocación Docente, un espacio para fortalecer la labor docente. Cuando uno escucha estas canciones, así como La Blanca Navidad, cuando se siente este frío tan rico que generalmente sentimos en diciembre, cuando nos vestimos de colores típicos de esta época navideña, rojo, verde, blanco, ay, 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 ya nos sentimos en Navidad. Vieran qué linda está decorada aquí toda la redacción de CRC Radio, donde ha sido nuestra casa para Vocación Docente. Todo este tiempo en que hemos estado al aire, hay botitas navideñas alrededor de un escritorio con lucecitas que prenden y apagan con esa ilusión que siempre nos transmite la Navidad. Hay mini arbolitos navideños decorados en los escritorios de nuestros compañeros periodistas, sombreritos, gorritos de Santa Claus ahí en las computadoras, y nuestros compañeros con una sonrisa de oreja a oreja, porque estamos en una época muy bonita que siempre, siempre nos llena de mucha ilusión, que nos vuelve a esa etapa tan hermosa de nuestra vida como lo es la niñez. No sé si lo recuerdan, cuando ya se acercaba diciembre. Y bueno, mi compañero David Guerrero en los controles y yo andamos aquí con un suéter bastante abrigadito. David anda un gorro para protegerse del frío, porque hoy estamos casi que congelándonos. Pero vamos a prometerle una hora casi de conversación sobre el sentido de la Navidad, y vamos a tratar de calentar un poquito este ambiente, de abrazarnos a la distancia, de motivarnos, de alentarnos, de esperanzarnos en esta época tan linda de la Navidad. La entrevista llega a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez. Ya casi vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, a Gabriela González y don Marco Antonio Fernández, quienes nos van a acompañar. Gabriela es psicóloga del Ministerio de Educación Pública por parte de la Dirección de Vida Estudiantil, y también tenemos a don Marco Antonio, quien es el jefe del Departamento de Educación Religiosa, porque hoy vamos a conversar con ellos acerca del sentido de la Navidad. ¿Qué sentido tiene esta época? Porque algunos expresan que no les gusta, a otros expresamos que nos encanta, y bueno, hoy queremos abordar ese sentido desde las diferentes perspectivas que tienen las personas que conforman nuestra comunidad educativa, respetando sus creencias, respetando sus formas también de llevar esta época, y por supuesto que vamos a aprovecharlos a ellos dos para recibir recomendaciones, algunos consejitos que nos van a servir para poder pasar esta época, porque no siempre se espera con tanta ilusión. Muchos sabemos
que la nostalgia hace de las suyas también en esta época. Así que muy buenas tardes, don Marco, y también a Gabriela. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vocación Docente. Buenas tardes. Bueno, es un placer saludarlos, tanto a Wendy como a Gabriela. Un placer estar aquí con todos los radioescuchas. Igualmente, don Marco y a Wendy, agradecerles esta oportunidad del espacio y poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias a ambos por estar aquí en Vocación Docente abordando este tema, porque queremos conocer, como les dije anteriormente, las diferentes perspectivas. Habíamos invitado también al director de Educación Intercultural, a don Víctor Pineda, pero bueno, una de las razones que nos dio don Víctor del no poder estar hoy acompañándonos es por temas de agenda. Así que bueno, vamos a aprovecharlos a ellos dos para poder conversar al respecto. Empecemos, por favor, Gabriela, hablando de esta conmemoración. ¿Cómo se vive en los centros educativos de nuestro país? Vamos a hablar dentro de un ratito con don Marco de qué significa la Navidad, de dónde nace toda esta conmemoración, pero yo quisiera que usted nos comente, cuando llega esta fecha, ¿qué es lo primero que se hace en las aulas? Claro, Wendy, es curioso porque a pesar de la situación que no podemos, ¿verdad?, obviar, que estamos en medio de una pandemia, los centros educativos, y en eso rescato la labor loable que han hecho los y las docentes, de no permitir que, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, muera ese espíritu de Navidad. Entonces, si nos vamos a dar un paseo por el centro educativo, nos damos cuenta que la verdad, todos los centros están decorados. Están decorados con Navidad, el arbolito, las aulas, y esto promueve, ¿verdad?, el espíritu navideño, promueve la unión, ese deseo de esperanza, porque más allá de la decoración, porque va más allá de la decoración, es encender la esperanza, la unión, compartir, y los niños tienen algo fantástico, ¿verdad?, que tienen esa magia que despierta el espíritu navideño. Y entonces, a pesar de que ha sido un año muy atípico, ¿verdad?, que todos sabemos, los docentes y las docentes, en unión con el estudiantado y sus familias, no ha permitido que esto muera. Entonces, es hermoso pasar por los centros educativos y ver cómo cada uno de ellos está decorado, cómo cada uno de ellos ha permitido o no ha permitido en realidad que esta pandemia destruya los sueños que despierta esta época. Bueno, ha dicho usted la palabra clave, Gabriela, porque la decoración es lo que nos va mostrando las distintas épocas del año en los centros educativos. Vemos cómo se decora, por ejemplo, para el mes patrio, vemos cómo se decora que para el Día de las Culturas, que para la Navidad. Y toda esta decoración tiene un montón de símbolos, un montón de objetos, colores, que nos despiertan esa curiosidad de saber de dónde sale todo esto. Y por eso es importante también saber sobre la Navidad, dónde se origina, con qué finalidad. Y vamos a preguntarle esto a don Marco. Don Marco, usted además es docente de educación religiosa y usted también vive toda esta decoración, toda esta época dentro, o ha vivido esta decoración dentro de las aulas. Entonces, cuéntenos por favor, ¿cómo se origina la Navidad? ¿Con qué finalidad? Bueno, eso es un tema bastante amplio, ¿verdad? Porque es muy bonito pensar, bueno, vamos a partir de algo, que la UNESCO, cuando define cultura, dice que es el conjunto de rasgos espirituales y materiales que caracterizan a los pueblos. Justamente, la fiesta de la Navidad es un rasgo espiritual, y lo voy a decir espiritual para diferenciarlo más allá de lo religioso, porque el ser humano, indistintamente de sus creencias o no creencias, siempre tiene esta búsqueda de sentido, y la fiesta de la Navidad, que se va a originar en Medio Oriente, prácticamente tiene un elemento que es cultural, y lo acabas de mencionar cuando hablamos de las épocas. En el hemisferio norte, el cambio de las estaciones es muy marcado,
Y la mayoría de fiestas en los pueblos tiene que ver con los cambios de estaciones. Y esto nos recuerda que la vida tiene ciclos, ¿verdad? Justamente, actualmente, en el calendario que tenemos, la Navidad está cerca del final de año. Antiguamente, el inicio del año era en marzo, no era en enero. Pero ese es otro tema que no vamos a meternos ahorita. Pero como nos ha quedado ahorita la Navidad cerca del final de año, nos recuerda esta visión de que necesitamos, y pensemos en el hemisferio norte, están entrando en invierno y el 25 de diciembre está muy cerca de lo que es el solsticio de primavera, de invierno. Es el día en que sale más el sol. Entonces, la Navidad es una fiesta que, primero, no podemos negar una cosa, que la palabra Navidad viene de nativitis, de nacimiento. Nos va a recordar el nacimiento de una persona. En todos los idiomas, es muy curioso, en inglés, Christmas, Misa de Cristo, en alemán, que sería como Weihnachten, es como noche sagrada, ¿verdad? Y en otros, todo se hace, remite a un evento, el evento del nacimiento de Jesús, que esto le va a dar esperanza a toda la humanidad, porque cuando Él nace, hay una frase muy linda que quiero rescatar hoy. Se dice, paz en la tierra a todos los hombres, a todas las personas. La Navidad nació para todas las personas sin distinción de nada. Y esta fiesta se va a ir pasando de Medio Oriente, pasa luego a Europa, y en los distintos lugares se va a ir llamando distinto. Pero tiene este elemento, el nacimiento de una persona que trae un mensaje de paz y de armonía. Y hoy más que nunca, como decía Gabriela, en medio de la pandemia, necesitamos una celebración que nos una, que permita estrechar lazos, porque la Navidad no se puede disasociar del nacimiento de Jesús, que esto trasciende las religiones y trasciende las culturas. Y sabemos que, pues, algunos tal vez se estarán preguntando eso, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? De pronto tal vez vamos de forma mecánica cada año, sabemos que pues el comercio nos seduce también, pero hay muchos otros elementos de la Navidad que vamos a rescatar precisamente por eso y que le dan un sentido a esta fecha. Usted hablaba, don Marco, de las diversas culturas, ¿verdad? Pero también cómo ha ido evolucionando esta celebración, por ejemplo, en la cultura nuestra. Es muy interesante porque, por ejemplo, hoy mismo que se está grabando este programa, hoy es 6 de diciembre. En Holanda, en algunos países del centro de Europa, hoy tiene una celebración muy particular. Hoy es el día de San Nicolás. Y ahora que desde aquí, desde la cámara, veo ahí ese pequeño colacho que está por ahí, ¿verdad? Sí. Es muy curioso cómo esta festividad de un líder, en este caso Nicolás de Bari, en Italia, cuando pasa a Europa se le llama Nicolás y después a Klaus, y va evolucionando. Todas las culturas van aportando. Y así igual nos pasó en Costa Rica. Costa Rica, al tener la colonia y al traer los españoles la herencia cristiana, en Costa Rica es muy particular hacer portales. Y ustedes podrán ver en las instituciones que se hacen pequeños nacimientos, pesebres, en distintas culturas tiene distinto nombre. Y esto nos evoca algo que tiene que ver hasta con la creación, el poner elementos de la naturaleza, una familia que tiene una situación problemática, que viene de una situación política difícil, en un medio de un imperio y todo, que logran, a pesar de todo, tener el calor humano para poder que el niño nazca, y ver qué interesante que personas humildes como pastores, incluso los sabios de Oriente, que son magos, ¿verdad? También los magos, sabios de Oriente, llegan. Es una fiesta universal, y esto se representa en las casas, en las instituciones públicas. Ahí vemos la imagen que lejos de ser una cuestión meramente de X o Y denominación de iglesia, esto más bien nos recuerda
que el sentido de la Navidad es humildad, que a pesar de la precariedad, a pesar de las situaciones adversas como la Sagrada Familia tuvo, hay un vínculo que es importantísimo, que es el amor y la paz. Por eso yo voy a rescatar en este ratito este término, paz en la tierra. De hecho, hay un villancico, Noche de Paz, que si ustedes recordarán, incluso en 1914 hubo una tregua en la Primera Guerra Mundial y está registrado como soldados ingleses y alemanes en plena guerra, a través del canto del Noche de Paz, cesan las armas y hasta se saludan. Cómo el ser humano necesita la paz y cómo necesitamos hoy paz, paz con nosotros mismos, paz con los demás, paz con el ambiente. Entonces, el portal, llamado así, es como un símbolo de esperanza y que también se une con el árbol de Navidad, que es signo de esperanza, porque el pino es un árbol que se mantiene verde a pesar de la nieve y todo lo demás. ¿Cómo necesitamos signos externos para representar ese ideal de estar unidos ante las adversidades? Ya casi lo voy a preguntar por los villancicos, porque son muy tradicionales en esta época y me gustaría montones que usted nos cuente cómo surgieron y qué son exactamente. Pero me gustaría que en medio de todo esto que nos acaba de explicar don Marco, preguntarle a Gabriela por qué es tan importante para el ser humano este tipo de celebraciones. Este tipo de celebraciones, unido a lo que estaba diciendo don Marco, que vemos que esta verdad desde hace muchísimos años, es la necesidad del ser humano de pertenecer a una comunidad, de pertenecer, de requerir esa confraternidad. En medio de eso, esa confraternidad es tan importante porque la Navidad también nos experimenta una sensación de cierre, ¿verdad? Una sensación de reflexión, más allá de en una forma muy espiritual, nos mueve a reflexionar sobre todo lo que hemos pasado durante el año, ¿verdad? Lo bueno, lo no tan bueno, aquellas cosas que hemos logrado. Y entonces eso, en ese medio de esa reflexión, nos permite cerrar ese ciclo. Y por tanto, cuando cerramos esos ciclos, por eso es muy común escuchar, cuando dice, uy, es que el próximo año, es ya, partimos de cero, ¿verdad? Aunque sabemos que la realidad, vamos a seguir en el trabajo, vamos a seguir en la escuela, ¿verdad? Sin embargo, a nivel espiritual o a nivel socioemocional, nos permite ir creando esos ciclos. Y por eso vamos partiendo los años. Entonces, eso es tan importante. Y entonces, por eso, a mediados como de noviembre, diciembre, empezamos a sentir ese espíritu, el que llamamos el espíritu navideño. La gente anda de mejor humor, el frío que vos decías ahora, ¿verdad, Wendy? Y que va más allá de lo material, que va más allá de las compras, que va más allá de todo eso. Sino que va, que por ejemplo los chicos, los que tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Se emocionan, que damos cosas en familia, hacemos la decoración en familia. Y toda esa parte, esa confraternidad por parte de la familia y de los seres queridos, nos permite en realidad mostrar, ¿verdad?, cuáles son aquellos valores importantes en la Navidad. Porque algo fundamental es que se convierte en un día mágico. Dependiendo de la cultura en la que la veamos, ¿verdad?, se convierte en una noche mágica para muchas personas. Si no es que para todos, ¿verdad? Y aunque, como vos decías, quizá la Navidad no la pasemos como tan feliz o algunas personas no lo sientan como con tanta alegría, se sigue convirtiendo en una noche mágica para todos, porque es un momento donde me permite unirme, una noche de perdón, una noche de nacimiento. Y ese nacimiento no es aquel el símbolo de no solamente es el símbolo de poner el al niño Jesús en el pesebre, sino también es el nacimiento que yo hago cada año conmigo mismo, con los propósitos que yo me pongo cada año, qué voy a hacer, qué voy a cambiar, que para ser una mejor persona. Y eso les enseñamos a los niños, ¿verdad? Es común escuchar a los padres y a los docentes y a las docentes decirles, bueno, es un momento propicio para pensar en los demás, para ayudar a aquellas personas que tal vez tienen alguna necesidad. Y entonces, todo esto lo vemos en una sola comunidad,
cómo nos vamos amarrando, nos vamos agarrando de la mano y nos damos cuenta que no estamos solos, que no estamos aislados del mundo, que la pandemia nos puede tener distantes, pero no solos, jamás aislados. Y eso, eso el año pasado quizás nos costó muchísimo más entenderlo, pero este año hemos comprendido de que la Navidad continúa, que la Navidad está y que la Navidad se vive dentro de nosotros también. Pese a las circunstancias. Exacto. Y quisiera aprovechar, Gabriela, ahora que usted toca el tema de los ciclos, el tema de la pandemia, ¿cómo se han vivido esos momentos, esos ciclos que marca un diciembre, pero en el contexto de la pandemia, porque ya estamos en el segundo año? Entonces, ¿cómo lo hemos experimentado nosotros? ¿Cuál es la lectura que ustedes, los especialistas en psicología, hacen? Bueno, desde la parte de la psicopedagogía, nosotros podemos analizar, ¿verdad?, que hay una necesidad del reencuentro. El año pasado golpeó muchísimo a las personas en la parte socioemocional, de quizás no poder visitar a la mamá, de quizás no poder visitar a los abuelos, que tal vez es la única fecha en que muchas familias tienen la oportunidad para poder visitar, para poder reunirse, y que no es lo mismo estar en una pantalla, ¿verdad?, que tener la cercanía de poder abrazar y de poder cobijar. Sin embargo, el año pasado privó la salud, privó la serenidad en medio de cuidar y de mostrar el amor por medio de otra forma. Este año, si bien es cierto, no podemos bajar la guardia, ¿verdad?, como nos han dicho, sabemos de que hay medidas que podemos tomar y que podemos acercarnos de una manera segura. Y en los centros educativos lo hemos visto, ¿verdad? Los centros educativos siguen realizando, por ejemplo, los festivales navideños, pero los hacen virtuales, lo cual los chicos disfrutan un montón. El poder compartir la decoración de las aulas, el poder compartir un aprendizaje más allá de un contenido académico, que va más allá, que trasciende. Entonces vemos a los niños y a las niñas haciendo manualidades, sus propias decoraciones. Y entonces, decoraciones con cosas que tienen en la casa, con cosas que tienen, y que eso une a la familia. La que no es necesario ir y comprar y gastar un montón de dinero, sino que, porque hay muchas familias en este momento, en el contexto en el que estamos, que tienen muchísima necesidad y que se abruman y se angustian porque quizás que no le voy a poder dar el regalo, que no voy a poder, ¿verdad? Entonces generan una tensión en medio de algo que va más allá de lo material, y que podemos dar detalles hermosos creados por nosotros mismos. Y eso es fundamental. Y creo que este año va a ser muy particular, Wendy y Marco, creo que va a ser un año que la gente está muy ansiosa por ver cómo será, ¿verdad? Porque el año pasado era con mucho susto, mucho miedo. Sin embargo, este año lo percibo como una forma más esperanzadora, como la esperanza de que va a ser mucho mejor. Y de alguna forma, cuando se va terminando el año, uno siente como esa necesidad y además esa esperanza de volver a empezar, como usted bien lo apuntaba, Gabriela, y de que los problemas desaparezcan, hasta los kilos de más, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Todos queremos entrar al gimnasio, hacer ejercicios, y tenemos esos propósitos de año nuevo. Y bueno, en el caso de la pandemia hemos visto cómo incluso en algunos comentarios se ha reflejado ese deseo de que con el término del año también se acabe la pandemia. ¿Se ha podido cerrar ese ciclo? ¿Hemos tenido de alguna forma en nuestra mente como una continuidad, como que no hemos terminado el año que iniciamos la pandemia, que fue a inicios de 2020, marzo, cuando ya se registra el primer caso, y hasta la fecha podríamos estar experimentando algo así, que no hemos logrado cerrar bien esos ciclos? Sí, totalmente, ¿verdad? Las personas, y es muy común escuchar, y aquí no hay edad de distinción, escuchar a las personas decir, es que estoy cansado,
es que estoy cargado, es que cuando se acaba el año, ¿verdad? Porque no hubo un cierre, no se elaboró un cierre que normalmente estábamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Pensamos que ya el 2020 todo se iba a acabar, ¿verdad? Que ya íbamos a volver a la normalidad, y poco a poco hemos ido entendiendo que esta es nuestra nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad vamos a ir poquito a poco cerrando y haciendo un cierre. Por eso va a ser sumamente interesante, porque yo creo que con este cierre de año la gente va a poder elaborar cosas, va a poder cerrar ciclos y va a poder cerrar procesos que viene arrastrando tal vez, ¿verdad? O viene en continuo desde el 2019, y por eso tanto cansancio. La gente se siente cansada, los estudiantes se sienten cansados, ¿verdad? Porque sienten como que no han parado, que siguen. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque les va a permitir detenerse, poder compartir en familia, hacer cosas en familia, tomar una parte del curso lectivo para esta parte navideña, y esto les va a permitir como decir, bueno, cargué energías, como decimos, ¿verdad? Popularmente, cargué energías y vamos de nuevo. Pero ya con la visión de que este es el nuevo rol que vamos a tener, esta es la nueva normalidad que tenemos. Bueno, ya casi vamos a volver a esta parte porque necesitamos también las recomendaciones. Si no hemos tenido un tiempo para nada fácil, si hemos tenido la imposibilidad de sentir ese cierre de los ciclos como debe de ser, como acostumbramos en cada fin y principio de año, vamos a aprovechar que tenemos aquí a estos especialistas para que nos den las recomendaciones, para que usted lo pueda vivir también con su comunidad educativa y en su escuela, en su colegio. Vamos a volver un poquito al tema de la decoración, porque también Gabriela nos venía hablando de esto, de cómo también en la escuela vemos estas decoraciones navideñas, y en medio de todo lo que hemos pasado con o sin pandemia, aparecen esos símbolos, esos adornos navideños, don Marco, que se utilizan tanto en las casas, en los lugares públicos, en las escuelas, en los colegios, en los locales comerciales, y ya escuchamos por allá los villancicos. Cuéntenos, don Marco, por favor, ¿de dónde surge todo esto? ¿Qué significan? Si le pongo el micrófono, tal vez funcione. Adelante, sí. Escuchamos. Muy bien. El ser humano, todo ser humano es, aparte de un homo sapiens, es un homo simbólico. Todo lo simboliza. Necesitamos representar. Los seres humanos, de ahí nace el lenguaje, de ahí nace la cultura. Y para expresar y para podernos comunicar, usamos símbolos. Y es muy bonito cómo a lo largo de, en todas las culturas tenemos maneras, y también personalmente, cada uno, incluso uno ve a los estudiantes cuando ya comienzan a enamorarse, que dibujan corazones, aunque el corazón no tenga que ver nada con el símbolo que hacemos, con lo que es el corazón fisiológico, es una forma de expresar. Nosotros necesitamos expresar. Y es muy interesante cómo el ser humano trata de manera plástica representar las cosas. La creación del nacimiento, por ejemplo, con San Francisco de Asís, que comenzamos a tener la tradición de los pesebres, como para tener esta imagen, y actualmente nosotros, que somos de una cultura audiovisual, las imágenes son muy importantes para trascender ideas, ver más allá de las apariencias. Entonces, el uso de guirnaldas, por ejemplo, que algunos llaman también las coronas, que representan esa parte del año, del ciclo, ¿verdad? Y se va encendiendo por velas. Nuestros hermanos judíos, justamente ayer estaban terminando la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta, recuerden que el cristianismo nace del judaísmo. El judaísmo, dicho técnicamente, son los hermanos mayores de los cristianos, ¿verdad? Y también nuestros hermanos islámicos, que también reconocen a Jesús y a la Virgen, y lo tienen en sus libros sagrados, los islámicos. Para los judíos, ellos tienen en el menorá, que es el candelabro de varios brazos, van encendiendo luces, y cómo la luz se va acrecentando. El cristianismo también
asume la guirnalda y le pone cuatro velas, y cada domingo es como un reloj que vamos encendiendo, y cada vez se acerca la luz, la luz, la luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas, estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? En medio de la pandemia, en medio, incluso podríamos decir, en medio de las pérdidas, ¿cuántos familiares de nosotros han muerto durante la pandemia? Y tal vez esta es la primera Navidad sin, cada uno va a decir, sin abuelito, abuelita, mamá, hermano. Entonces, en medio de estas tinieblas necesitamos luz, y por eso tenemos las luces, ¿verdad? Se representa, el ser humano todo lo necesita representar. La esperanza con el color verde, que nosotros, bueno, eso es algo cultural, de cada cultura tendrá sus maneras. Entonces, y ahí vienen los villancicos, que he dicho de todo menos los villancicos, y Wendy lo que está pidiendo son los villancicos, ¿verdad? Yo hasta ahí tenía la guitarra por aquello, pero no. Entonces. Ah, no, adelante, don Marco, por favor, si tienes la guitarra por ahí cerca, aquí queremos escucharlo. Bueno, ahorita tal vez al cierre, si nos da tiempo, hacemos un villancico general. Claro. Entonces, que sí. Les decía que los villancicos tienen, parece mentira, y quiero, y ojalá que todos lo investiguen y se pongan a decir, ¿es cierto esto? Vieron que los villancicos, la palabra villancico es una palabra compuesta que es como coplas o poemas de las, literalmente de los villanos, pero los que viven en las villas, los campesinos, ¿verdad? Los villancicos son cantos, coplas, poemas que hablan sobre esto, el nacimiento, pero el nacimiento representa esperanza. La Navidad es una fiesta literalmente de esperanza, pero no omite el dolor. Si viéramos los villancicos más antiguos y si hiciéramos un análisis, todos los villancicos hablan de la muerte. Y ustedes me van a decir, ¡ay, santo Dios! Debe ser un programa de Navidad y me salió este hombre con eso y ya nos asustó, mejor apaguemos el radio. No, la fe no le quita el dolor a la existencia. El dolor, el sufrimiento es parte del crecimiento. Tenemos que educarnos para darle sentido al sufrimiento, al dolor. Y la Navidad plantea que, a pesar de todas las dificultades, un niño viene, y si ustedes notan, la visita de los magos de Oriente, que ni eran tres ni eran reyes, eso es, cualquiera que vea la Biblia lo puede ver, es algo simbólico, ¿verdad? Eran unos sabios de Oriente, diríamos unos magos. Gabriel ha utilizado mucho la palabra magia, ¿verdad? La magia, igual que en Harry Potter, en los siete libros de Harry Potter, se celebra la Navidad en los siete libros, porque es el eje conductor. De hecho, Harry Potter va a vencer a Voldemort en la Navidad. Y esto es hecho simbólicamente muy bien hecho por J.K. Rowling, porque la Navidad es un canto de triunfo incluso hasta la muerte. La muerte, que es lo que más nos asusta, lo que más nos aleja, lo que más nos entristece, con la Navidad recordamos que un niño viene para vencer la muerte. Si bien es cierto, nacemos para morir, morimos para vivir. Porque dice un principio físico-químico que la materia no se destruye, se transforma. Y entonces, desde ese principio de regeneración, la Navidad es una fiesta que une la vida y la muerte. En todos los villancicos, si ustedes ven Campana sobre Campana, que es uno de los más conocidos, conocemos la campana 1 y campana 2, pero la campana 3 la cortan por una razón, porque se dice, el niño va a padecer. O dime, niño, de quién eres, todo, hay un villancico, y va a decir, y va a unir el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en la sabiduría popular se ve que la vida tiene dos caras. Tiene los momentos lindos que tenemos, como todo, la alegría, pero también no podemos negar, y hay que educar para las pérdidas, hay momentos difíciles. Y cómo aprender a vivir con la pérdida, es un tema que Gabriela nos puede ayudar montones. Cómo aprender, incluso esta Navidad, aún con lágrimas, recordando a los seres que ya no están, cómo celebrar la vida de ellos que ya no están. Entonces, los villancicos justamente nacieron como coplas, como poemas, que narran esta doble experiencia de alegría por el nacimiento,
pero que también nos prepara para el momento del dolor, pero que el dolor no tiene la última palabra. La vida siempre va a estar por encima de todo y es una fiesta donde el amor es más fuerte que la muerte. Estamos en vivo en 89.1 FM y también en Facebook Live, hoy hablando sobre el sentido de la Navidad aquí en Vocación Docente. Así que conectate ya con el MEP, compartí también esta publicación para que pueda llegar a muchas personas de la comunidad educativa. Ahí en nuestro Facebook del MEP, Gustavo Martín Fernández nos saluda, también Juan José Víquez Arrieta y Carlos Oje. Saludos para ellos y para toda la gente que está en sintonía. Bueno, seguimos conversando de este tema que se da en una época bastante especial. Y bueno, tenemos que tocar el tema de las pérdidas. Ya don Marco viene también introduciendo este tema. Y es bueno también, don Marco, preguntarle ¿Cómo podemos de alguna forma dar un sentido a través de estos símbolos? ¿Cómo podemos pasar estas fechas? Porque mucha gente se preguntará, y quiero preguntárselo también a Gabriela, ¿cómo enfrentar esa primera Navidad sin el ser querido? Yo puedo decirles que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, eso no se quita. Como les decía al inicio, ¿verdad? La nostalgia quiere hacer ahí de las suyas, pero ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes nos dan en este momento? Hemos hablado de todo el sentido que tienen los símbolos, que todas los objetivos que hay de compartir en familia y esto. ¿Cuáles son sus recomendaciones en medio de todas estas festividades, en todas estas actividades para la gente que va a pasar su primera Navidad sin su ser querido, o que una Navidad más se suma ese sentimiento, esa tristeza, esa nostalgia de no tener a su ser querido ahí? Bueno, no sé si Gabriela quiere empezar y yo sí continúo o sigo de una vez. Como gusta, Marco, adelante. Ah, bueno, sí. Daría, desde mi perspectiva, yo recomendaría que siempre es bueno dar espacio a expresar las emociones. Siempre es bueno tener un ratito ahí de canalizar el momento de la nostalgia. Y también es una buena manera de que nuestros niños y jóvenes, yo recuerdo que había estudiantes que me decían a veces cuando uno en algún momento emotivo, en alguna parte, tal vez a uno como docente se le salían las lágrimas, y yo recuerdo estudiantes que me decían, profe, yo nunca he visto a mi papá llorar. Y ellos quedaban impactados porque a nosotros no nos educan para esto que hablamos en la transformación curricular, educar la inteligencia emocional y espiritual, dice las dos términos, que eso es fundamental. Qué lindo sería, independientemente de las creencias o no creencias, que tengamos una especie de tiempo para dar gracias por la vida. Aquí hay que celebrar la vida, no la muerte. Celebrar la vida, recordar los momentos bonitos, sonreír, que sí, que se nos sale una lagrimilla y todo eso. Es cierto, y es que somos humanos. Y es que el dolor es natural. Pero entonces, que lo podamos expresar y que lo hagamos lo más natural posible. Que a veces nosotros, y cuántas veces por un mal manejo de un duelo, a veces tenemos algunas situaciones patológicas que nos pueden llevar a un desequilibrio. El objetivo del duelo es volver al equilibrio. Y recordar, y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo iba a nacer, mi abuelita murió, la mamá de mamá. Entonces mami estaba muy triste, me contaba papi, ya los dos estaban en el cielo, entonces papi me contaba la historia de que mami no quería hacer tamales en ese diciembre porque ya no está mamá y ya la Navidad ya no es la misma, ya no es la misma. Y papi le dijo algo así, mi mamá se llamaba Guadalupe, pero decía Lupita, ¿verdad? Le dice Lupe, le dice, ya no está su mamá, pero ya están sus hijos y la vida sigue. Uh-huh. Y eso a mami fue una inyección para redireccionar la energía, ¿verdad? Y no es sustituirla, sino canalizarla. Entonces, qué lindo que recordemos la vida,
y vean qué bonito, aunque sea, sea con un tamal, unas galletitas o lo que vayamos a tener. La comida es una celebración de la vida. Cada vez que comemos juntos estamos celebrando la vida. ¿Y por qué no recordar a nuestras personas? Si alguno quisiera hacer un ratito, si alguno quiere hacer una oración, una meditación, o lo puede hacer, pero que celebremos la vida de los seres que nos han que han partido, y que sigamos nosotros en honor a ellos viviendo la vida con la misma intensidad y con tanta alegría, para que ellos también, los niños, sepan que la vida debe continuar y que la vida también tiene sus momentos difíciles, y ellos después a sus hijos les van a dar un sentido de esperanza, porque la vida tiene que seguir. Eso es una recomendación, pero escuchemos mejor la parte técnica. Sí, me gustaría que Gabriela nos aportara, porque no solamente han habido pérdidas de seres queridos, han habido muchas pérdidas muy significativas también. Hay familias que han perdido el trabajo, y pues han perdido muchas cosas relacionadas a todo eso, han perdido bienestar económico. ¿Cómo podemos dirigirnos a ellos, Gabriela? ¿Cuáles serían las recomendaciones para esta Navidad, esta primera Navidad sin ese ser querido, para esta Navidad en la que, como usted decía hace un rato, pues tal vez de pronto no está el presupuesto para comprar los regalos, para hacer tantas cosas que se desean hacer en esta época, y que los niños y niñas, sobre todo ellos, puedan pues disfrutarlas? ¿Cuáles serían sus recomendaciones tanto para padres de familia, para nuestros docentes que nos están escuchando, y en nuestros estudiantes también? Claro, algo importante que tenemos que entender, que es muy común, ¿verdad?, y que así iniciamos el programa, es que la nostalgia viene mucho en esta época. Y si nos preguntamos por qué, hay gente que dirá, ¿pero por qué? ¿Verdad? ¿Por qué es que me siento nostálgica en este momento? Y realmente la nostalgia viene por aquello que no tengo o que no pude tener, ¿verdad? Porque está amarrado a un recuerdo. Y ahí vienen las pérdidas, esos duelos. Suele suceder que en la Navidad los duelos que están inconclusos tienden como a activarse, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ese dolor se reactiva, porque no es que esa persona, en el caso de una pérdida, una muerte de un ser querido, no es que esa persona ya se olvidó y solo lo recuerda en diciembre, no, sino es que esa ausencia se siente más por todo lo que hemos conversado hace poquito, ¿verdad? Que es el sentimiento de querer estar juntos, compartir, y entonces eso se tiende a intensificar. Lo primero sería entender que esta parte es normal. Esa es como la primera recomendación, entender y aceptar que es normal, que está bien, es aceptarlo, es aceptar que yo puedo tener un montón de emociones encontradas, y en el momento en el que yo acepto esas emociones, puedo elaborarlas, puedo construirlas, y sobre todo puedo transformarlas en algo mejor, por medio de la reflexión, por medio de la parte espiritual, por medio de diferentes técnicas. Yo puedo convertir esas emociones que quizás me están llevando a la nostalgia. Un día estuve leyendo un artículo que decía que la nostalgia se puede convertir en algo positivo, porque la nostalgia me lleva a aprovechar el momento, el aquí y el ahora. Y qué difícil es vivir en el aquí y el ahora. Qué difícil es no pensar en lo que va a pasar mañana o pasado mañana, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación sería aceptarlo. Pero suena muy fácil, ¿verdad? Sí. Pero el hacerlo tiene su trabajo. Pero yo le digo una cosa, Gabriela, es más difícil tragarse eso que uno está sintiendo. No soltar ese nudo que hay ahí, no darle ese chancecito tan importante, tan necesario, tan indispensable a nuestras emociones. Como usted bien lo dice, tiene su grado de dificultad aceptarlo, pero me parece a mí es mil veces más difícil andar con eso ahí adentro. Se inunda uno por dentro, si no saca la tristeza.
Exacto, es el más pesado, ¿verdad? Y en este momento hay muchísimas personas que andan cargando muerte, andan cargando muerte en el sentido de que han perdido algún familiar, que han tenido alguna pérdida, como vos lo decías, Wendy. Y esto no nos damos el derecho de sentirlo. Y sobre todo en Navidad pasa una situación de que la gente cree que debe estar feliz. Es Navidad y usted puede estar feliz. No, usted tiene el derecho de poder estar feliz en medio de la nostalgia que usted siente. Yo tengo el derecho de poder abrazar, ¿verdad? El sentimiento que tengo, y en el momento en que lo abrazo, lo acepto. Y en el momento en que lo acepto, empiezo a trabajarlo. Y entonces, específicamente con aquellas pérdidas de seres queridos, lo que recomendamos es recordar a aquellas personas con amor, esos momentos vividos. Qué bonito entonces, tal vez con los chiquitos, si hay niños, ¿verdad? Hacer un collage de fotos donde esté esa persona, con dibujos, con palabras, darle un lugar a esa persona. Porque a veces nos cuesta, como no es tangible, como ese ser ya no está tangible, pero no quiere decir que no está en nuestro corazón. No quiere decir que no está presente. Y ese es el cambio que nos cuesta hacer, ¿verdad? De aquella persona física, pero que esa persona sigue estando conmigo. ¿En qué sigue estando conmigo? En todo lo que nosotros vivimos, en todos los recuerdos, en todas las enseñanzas que me dejó esa persona. También algo importante, alguna recomendación que por lo menos yo tiendo a hacer es poner una vela, ¿verdad? Una vela en sinónimo, y don Marco ahora lo explica, ¿verdad? La vela es un sinónimo de vida, es un sinónimo de luz, ¿verdad? Y esa persona, si fue importante para mí, esa persona fue luz en mi vida. Y es una forma de reflejar que esa persona está ahí. Quizás no como yo quisiera. Humanamente, quizás no está como yo quisiera. Pero sí está. Y sigue siendo. Y entonces, y sigue siendo, exacto. Y empezamos a enseñarle, cuando hay niños pequeños, empezamos a enseñarles a los niños también el cómo trasciende la muerte. El que la persona ya no está físicamente, sí, pero esa persona trasciende. Y esa persona se queda conmigo. Otro, ¿verdad? Las personas que tienen esa necesidad de visitar el cementerio pueden ir perfectamente y sentarse y hablar en el cementerio. Hay otras personas que no les gusta ir al cementerio, totalmente válido, pero tal vez van a un lugar que les gustaba ir juntos, ¿verdad? Entonces hacen ese momento especial, viven ese momento especial. Otras personas también les ayuda el escribir. Entonces escribir una carta, un mensaje, y eso también es muy liberador, ¿verdad? Escribirlo, a veces algunas personas no tenemos la facilidad de expresar lo que sentimos con palabras, o no lo expresamos de la mejor manera, ¿verdad? Entonces el escribirlo me lo hace mucho más sencillo de poderlo elaborar, porque no son momentos fáciles, pero que eso no me prive, porque hay otras personas que se quedaron, como decía don Marco, y me traía muchos recuerdos también de familiares que ya no están, de que uno desearía, y como si la Navidad o un evento especial se acabara ahí. Pero ¿qué pasa con los sobrevivientes? ¿Qué pasa con los que están? Y entonces es por esos que están, es que tenemos el derecho de sentir nuestro dolor, pero también en medio de ese dolor levantarnos por esas personas que están ahí, pero sobre todo por mí, porque eso es importante, primero por mí, porque yo tengo que autocuidarme. Y entonces en el momento en el que yo me autocuido, puedo dar. También es importante la parte espiritual, ¿verdad? Buscar algún ritual, alguna celebración que les permita vivir esto como de una manera lo más sana posible. Bueno, mientras don Marco se alista con su guitarra para despedir el programa con unos villancicos, me gustaría cerrar con un mensaje final por parte de ambos. ¿Cómo podemos rescatar algunos valores universales de la Navidad? Tal vez si Gabriela nos ayuda un poquito ahí, y después vamos con don Marco también. Mientras don Marco, bueno, valores universales que yo rescataría: el amor,
la bondad, la generosidad, la amistad. Qué importante es la amistad en este momento. La unión y la dedicación a los demás, del darme cuenta que tal vez no solo yo la estoy pasando mal, sino que hay seres a mi alrededor que también la pueden estar pasando mal y que este es un momento ideal. Ojalá fueran todos los días, ese sería el ideal, ¿verdad? Pero que este es un momento ideal para la unión, para apoyarnos, la alegría, acordarnos de las demás personas, esa alegría que tienen de mí, la capacidad que tiene la niñez para seguir alegre y poder, ¿verdad?, disfrutar. Aunque la estén pasando mal, muchos niños tienen esa capacidad de renovarse de forma constante con su alegría y la solidaridad. Creo que son valores esenciales en este momento. Bueno, hemos tratado de abarcar este tema, que es un gran tema, es muy amplio y precisamente involucra algo tan delicado como lo es la pérdida, y por eso es que no hemos ahondado tanto en el tema de la pérdida como tal, más en las recomendaciones, en eso sí, porque es lo que más estamos necesitando saber para ver cómo pasamos esta fecha de la Navidad. Marco, rápidamente, ¿cuáles valores usted podría rescatar, valores universales, que la Navidad fomenta en la sociedad pluricultural que nos caracteriza? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Gabriela y agregaría, bueno, la vivencia de la fraternidad. Yo comencé diciendo que en el texto bíblico del nacimiento se dice: paz en la tierra a todos los hombres, a todas las personas de buena voluntad. Creo que la Navidad es un tiempo de reconciliación, de pedir perdón, y no mirar tanto las diferencias, sino tratar de juntos salir de todo esto. Incluso el Papa Francisco mencionó al inicio de la pandemia: o nos unimos o nos hundimos. La sociedad debe unirse, es un momento, la Navidad, para vivir en hermandad, con nuestras identidades, con nuestras visiones, podemos en la diversidad tener una gran riqueza. De hecho, Jesús, cuando nace, los sabios de Oriente no son judíos, eran de otras confesiones. Uh-huh. Esto es una fiesta universal, es cierto, nació el cristianismo, pero es patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Y estamos llamados a vivir esa hermandad que tanto nos hace falta, porque creo lo más lindo que podemos vivir en una casa es que a pesar de las diferencias y todo, podamos sentarnos en una mesa, sea frente a un árbol o un portal, y podernos decir feliz Navidad y podernos dar un abrazo o un saludo en este tiempo. En el Facebook del MEP, Seidy Fallas Mora nos dice: excelente tema. Gracias, Heidi, qué dicha que llegó así a su vida. Compártanlo, por favor, para que podamos entre todos ayudarnos, abrazarnos a la distancia, salir adelante, encontrar el sentido no solamente de esta fecha, sino de la vida en general, con estos valores universales que ya nuestros compañeros nos han ayudado a destacar. Agradecemos a Gabriela González Salgado, psicopedagoga de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, y también a don Marco Antonio Fernández Picado, quien es docente en educación religiosa, jefe del departamento de esta área, también es teólogo, y bueno, él nos ha aportado mucho desde su doctorado en cómo encontrar y transmitir ese sentido de la esperanza de la vida en la educación cuando han habido pérdidas. Pero nos vamos, gracias David Guerrero en los controles, nos vamos escuchando un pedacito de esos villancicos que don Marco nos prometió. Muy buenas tardes. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropa pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Finaliza.